Saludos amigos y amigas del Magisterio Nacional. Agradecemos su fidelidad al seguimiento que han estado dando a nuestro canal de YouTube. Hay un tema muy importante para nosotros los docentes y es el tema de la evaluación de desempeño 2023. Y es que el, el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP ha enviado a los comités ejecutivos municipales, zonales y a las unidades de base sindical una circular el día 4 de septiembre. Y esta es la circular número 41 que llega a los comités municipales a través del Comité Ejecutivo Nacional. Distinguidos compañeros y compañeras, la presente circular informativa procura informar y orientar sobre la marcha de los preparativos para la evaluación de desempeño docente 2023. Favor poner atención y seguir las orientaciones o sugerencias respecto a ese importante proceso para el magisterio, la carrera docente y la educación pública dominicana. Como es de su conocimiento, la evaluación de desempeño docente debe realizarse a más tardar cada tres años, según el artículo 42 del Estatuto del Docente. La última fue realizada en el año 2017-2018, por lo que correspondía a la siguiente evaluación en el año escolar 2021-2022. Era en plena pandemia del COVID-19 y no era viable su aplicación. El 30 de junio del 2021 la ADP firmó un acuerdo con el MINER con el presidente de la República como testigo en el Palacio Nacional. Entre los puntos acordados está la realización de la evaluación de desempeño docente en el segundo semestre del 2022. Ha pasado el tiempo, hace casi un año que se creó una comisión nacional para ello y se ratificó en el mismo Palacio Nacional el 24 de julio del 2023 la realización de, ese, eh, de esa evaluación de desempeño. Una delegación del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, participa en la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño Docente 2023. Esta comisión tiene casi 10 meses trabajando porque se ha revisado todo lo anterior, se ha visto experiencias internacionales, se ha vuelto por la fundamentación. Hasta el primer borrador del reglamento está trabajado. Están listos e identificados los cargos a evaluar, los respectivos estándares e identificadores ajustados a la realidad del contexto, las fuentes y evidencias de las presentes condiciones de la escuela nacional, están todos identificados. Igual las acciones evaluativas por cargos, por cargo y sus respectivas puntuaciones. Pero ahora hay que licitar la elaboración del instrumental que con las especificaciones técnicas establecidas por la comisión produzca los correspondientes instrumentos. Esto se hace contratando instituciones especializadas mediante los procedimientos, protocolos y calendarios de ley. Esa institución no da certeza de que se empiece en lo que queda del año 2023, aunque hacemos esfuerzos para ello. Pero lo que está firmado frente, frente al propio presidente de la República es que termine cuando termine los incentivos derivados de dicha evaluación de desempeño docente serán aplicados retroactivos al mes de octubre del 2023. Debemos trabajar para ser docentes siempre buenos. Y si se puede ser muy buenos, mejor y bienvenidos los excelentes. Entonces, de cara al proceso de evaluación de desempeño docente, procede más dedicación y mejor desempeño para demostrar que los problemas no están en nuestra parte y poner en evidencia las falencias en otros parámetros que deben ser evaluados e intervenidos para mejorar la educación. Les sugerimos estudiar el estatuto docente, especialmente en los derechos, deberes y compromisos, en los artículos 33, 34, 35 y 36 del mismo. Especialmente a la evaluación del desempeño docente en los artículos del 38 al 52 del Estatuto Docente. Igual mucha atención al currículo y a los estándares profesionales y de desempeño docente. Más adelante promoveremos instructivos y un ejercicio de inducción a la evaluación del desempeño. Habrá también desde el Ministerio de Educación, desde el MINER, unas iniciativas de información y orientación detalladas de las características del proceso de evaluación del desempeño docente. Avancen estudiando lo sugerido. Compañeros, compañeras, este año escolar 2023-2024 es en extremo muy trabajoso y exigente. Se está cerrando la validación del nuevo currículo y el nuevo registro que trae aparejado el modelo educativo. Vamos a la evaluación del desempeño y no podemos quedar mal. Estamos vinculados a dos acuerdos con el MINER, el del 30 de junio del 2021 y el segundo del de 24 de julio del 2023, que lo ratifica y lo amplía, auspiciado por el defensor del pueblo, propiciado y testificado en el Palacio Nacional. El Estado tiene obligaciones, nosotros también. Orientamos a que esos acuerdos se conozcan a plenos en cada centro educativo, que nuestras seccionales notifiquen a los distritos y regionales sus delegados para las mesas bipartitas del diálogo y soluciones. Que nada se atrase por faltas nuestras. Que cualquier obstáculo oficial sea debidamente denunciado por el Comité Ejecutivo Nacional ante el ministro, el presidente de la República y la oficina del defensor del pueblo. Hay cosas en el terreno, muchos problemas en centros, distritos, hasta llegar hasta las cuatro, que deben asumirlas la familia y las comunidades junta al magisterio frente a las autoridades. No nos echemos encima lo imposible o la carga de todos. Debemos desmontar el discurso farsante de que los docentes somos los responsables de las pérdidas escolares. Adelante, somos buenos por el Comité Ejecutivo Nacional del ADP, Eduardo Hidalgo, Ángel Francisco Cuello y el profesor Miguel Ángel Fernández. Bueno, ahí está. La circular enviada por el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP a todos los compañeros y compañeras docentes. Aquí están las orientaciones enviadas a través de los comités ejecutivos municipales desde el Comité Ejecutivo Nacional para informar y orientar a todos los docentes sobre cómo va el proceso de evaluación del desempeño docente 2023. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por el seguimiento que nos están dando a través de nuestro canal de YouTube y exhortamos a continuar dándole like, comentando y compartiendo para que más compañeros docentes se suscriban y reciban las importantes orientaciones que proveemos a través de nuestro canal. Hasta la próxima.